El asma es una enfermedad de las vías respiratorias que se produce por inflamación de los bronquios dentro, por dentro, con lo cual achica el espacio por donde pasa el aire y eso se manifiesta como un silbido desde afuera y genera una dificultad para sacar el aire. El paciente puede entrar el aire, pero le cuesta sacarlo. Eso se llama una prolongación de la expiración, una expiración prolongada. Y esta inflamación, cuando sigue progresando, genera una reacción en el músculo que rodea el bronquio y produce un espasmo de ese músculo. Espasmo significa una contracción. ¿Ese es el famoso broncoespasmo? Ese es el famoso broncoespasmo. Si lo asociáramos al deporte, cuando un deportista se fatiga, está mal entrenado, primero el músculo está fatigado, luego aparece una contractura y por último un calambre. En el músculo bronquial ocurre lo mismo, se va inflamando, se contrae hasta que comprime más el bronquio. Entonces, si sumamos la inflamación que hay hacia adentro, achicando el orificio por donde pasa el aire, y encima, desde afuera, lo aprieta el músculo, la dificultad respiratoria es muy severa. ¿La bronquiolitis es lo mismo? No, la bronquiolitis es una enfermedad que la produce un virus que afecta las vías respiratorias y genera algo similar al asma, broncoespasmo, inflamación, en los pequeños bronquios, en los bronquíolos. Es la última parte de la vía respiratoria antes de llegar al alvéolo. Solamente por eso se llama bronquiolitis. Bien, ¿solamente se da en bebés o no? Se da en bebés porque el virus ataca a los bebés. Ah. Y ahí genera la bronquiolitis, que puede dejar secuelas para el futuro. Y generalmente el adulto que ha tenido bronquiolitis de chico puede tener asma asociado u otras enfermedades respiratorias crónicas asociadas. Las enfermedades respiratorias pueden atacar desde que nace un ser humano hasta la adultez. Va a haber más prevalencia o no en las edades de acuerdo al tipo de enfermedad. Bien. Si hablamos del asma, el asma se diagnostica con una prueba muy simple. Se llama espirometría. Es soplar por un dispositivo que nos permite medir el tiempo que tarda en salir el aire y ver el volumen que elimina en el primer segundo. Si elimina poco volumen en el primer segundo, significa que hay una estrechez del bronquio. Es una medida de velocidad. Es decir, doctor, que uno puede ser asmático y no saberlo. Totalmente. Es más, es una enfermedad subdiagnosticada. Porque se confunde broncoespasmo con asma. Broncoespasmo es un síntoma de la vía respiratoria. Muchos niños tienen broncoespasmo y no van a ser asmáticos. Tienen la vía aérea pequeña, silban y tienen al oído como si fuera un asma. Pero cuando se desarrollan y llegan a la pubertad haciendo deportes, generando una vida sana, sus vías aéreas se normalizan y no son asmáticos. Pero hay otros niños que nacen genéticamente con la posibilidad de inflamar los bronquios ante diferentes estímulos externos. Puede ser el cambio climático, los polen.